Hola chicos, bienvenidos. Acompáñenme a preparar un delicioso relleno para pastel sabor durazno. Miren, aquí les puedo ir enseñando. Estos duraznos son los que están en mi árbol. Ahí están unos de los que rescatamos. Miren, aquí están ya picaditos finamente y están muy sabrosos. Miren, le vamos a poner también un toque de nuez y le vamos a poner una barra y media de queso crema, taza y media de azúcar glass, un pudín de chocolate o lo pueden hacer de vainilla y la crema para batir de whipping cream. Esta idea de la crema para batir, chicos, es de Azul Cakes y de mis pasteles, mis postres by Normi. Muchísimas gracias a todos por ver este video y comenzamos. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a poner el queso crema que ya lo tenemos a temperatura ambiente. Yo voy a hacer que es un queso y la mitad de otro porque voy a rellenar tres pasteles chicos, ¿ok? Le ponemos el azúcar glass, taza y media. A continuación están saliendo mis páginas sociales, chicos. Les invito a TikTok, Facebook, Instagram y ya saben, aquí en YouTube. Si les gusta mi contenido, por favor, suscríbanse y regálenme su like. Gracias. Aquí lo que voy a hacer es de que vamos a bajar el azúcar que se haya quedado aquí arriba. Y vamos a... para que se revuelva bien. Miren, aquí ya está batido el queso con azúcar. Lo vamos a vaciar a este contenedor. Aquí a este no voy a lavarlo, ahí mismo lo voy a batir. Ponemos toda la crema. Sí, voy a hacerlo todo mejor. Ay Dios, con cuidado porque esto salpica. Esta es de 32 onzas, 946 mililitros, ¿ok? Y le vamos a poner un pudín. Este es un pudín de chocolate. El pudín es instantáneo de 4 1/2 tazas, ¿ok? Y vamos a batir. Con el mismo, a mí me gusta siempre, porque a veces se hacen grumitos el pudín, entonces me gusta desbaratárselo poquito. Y lo vamos a dejar batir hasta que espese. Y ahorita regreso con ustedes para removerlo, ¿ok? Aquí solamente paré y despegué lo de alrededor y lo de abajo, que no se haya quedado nada abajo asentado. Más o menos el batido está de entre 5 a 8 minutos, ¿ok? Listo. Vamos a quitarlo de aquí. Entonces, miren, ahora lo que voy a hacer es de que voy a poner el durazno. Este durazno, como les digo, es fresco, es el durazno de mi árbol. Le voy a poner una... dos... tres... le voy a poner cuatro, así copeteaditas. Hoy ocupo tres pastelitos de 8.
Entonces ahora lo que voy a hacer, se lo vamos a revolver aquí. Este durazno no ocupa esencia, ¿ok? Porque este durazno está fresco y está muy sabroso. Y le voy a agregar estas taza y media de nuez para que tenga nada más un toquecito la nuez. Y aquí le vamos a poner el chantilly casero. Este chantilly está bien rico, chicos. Está muy sabroso, me encanta este chantilly. A revolver, y ya nada más es poquito lo que se revuelve para que no se aguade tanto la fruta con él, con esto. Voy a poner otro poquito. Este, de todas maneras, si no se le pone a todos los pasteles, este está muy rico frío. Si se lo comen así nada más, sabe muy rico. Ahí está, miren. Como les digo, ya que le ponen el chantilly, no lo batan ya tanto, porque como el durazno está bien maduro, suelta el jugo. Miren, ahí está. Ok. Muchísimas gracias por ver este video, chicos. Y miren, así fue como quedó. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos próximo video. Voy a estar subiendo los tres pasteles que voy a decorar. Y ahí nos vemos en los videos. Muchísimas gracias a todos los que ven mis videos que no comentan. A todos los que comentan también. Y gracias a todos. Bye, bye. Déjame el emoji de un durazno si llegaste hasta el final. Gracias.